Bueno, pues empezando por la primera cuestión, en la agenda del presidente no está marcada ninguna reunión con el señor Puigdemont. Es lo que le puedo comentar, lo que le puedo trasladar, más allá de los comentarios, de las declaraciones que hagan miembros de otra fuerza política. En relación con la segunda pregunta, es difícil quedarme con todas las preguntas, una detrás de otra. Bien, en relación con la segunda pregunta, en el día de ayer mi partido en Navarra dio una rueda de prensa para explicar los motivos que llevaban a apoyar esa moción de censura, pero que básicamente se sustentaban en que este ayuntamiento lleva ya muchos años y el comienzo de esta legislatura así también lo pone de manifiesto, que no trabaja en el interés de los ciudadanos, que no tiene iniciativa, que no presenta presupuesto para poder refrescar las cuentas públicas y para poder poner en marcha nuevas iniciativas municipales. Por tanto, que nos encontramos ante un ayuntamiento absolutamente estancado, que es desde luego causa de malestar para la mayoría de los ciudadanos. Y lo que ha hecho mi partido es apoyar que la segunda formación política más votada, que esto es lo importante, pueda presentar esa alternativa de gobierno. Lo explicó ayer el Partido Socialista y poco más tengo yo que plantear. Y la tercera pregunta.